Konami. Este no es uno de los primeros duelos de ND Max, ya después de una vez que se consiguió durante la segunda fase. Empezamos con Canalizador Arpía, la cual invoca a la Perfumista. Perfumista gatilla efecto a Galar, lo que viene siendo el descanso de la pluma de la arpía. Va a ser el combo básico de Harpies, el que ya vimos toda la vida, el que conocemos. Sale la Slash, después de que está la Slash, utiliza lo que viene siendo el descanso, recupera los tres monos que utilizó para el efecto, se va al cementerio, el descanso y setea dos cartas. ¡A la verga! ¡Déjame hablar! Ok, no tenemos gran cosa para continuar, entonces vamos a dejar. El oponente se come el bateo y utiliza su Ricky Breaker. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Y tengan mucha cuestión ese punto. Porque tenemos en la mano lo que viene siendo el principal disruptor de lo que es el ataque que puede tener la oponente con Valkyrius. Valkyrius es una pieza fundamental dentro del deck, porque puede detener completamente la fase de batalla, y aquí van a ver su efecto. Ahora, la mano por sí sola no puede, o parece que no es complemento al 100%. Vamos a tener que jugar con la habilidad Maestro de los Rituales y dejar que nos llegue un vergazo al principio. Miren, no tuve que narrar gran cosa, el campo arpía está bastante fuerte, nos golpea con Slash y utiliza al S. Valkyrius frena el ataque que queda por completo y cierra la Battle Phase. Tenemos Maestro de los Rituales, vamos a activarlo, regresamos uno de los Gungnir y nos da la pieza de combo. Necroso Brionak, descartamos Brionak, robamos Shurit. Con Shurit vamos a invocar al mismo Brionak que descartamos desde el cementerio utilizando Ciclo Necros. Todo el efecto de Shurit permite que caiga lo que viene siendo Brionak por sí mismo. Efecto de Shurit nos va a dar un Brionak. El oponente utiliza y gasta su disrupción de turno, que viene siendo ni más ni menos que el corte de karma. Tenemos en la mano a Brionak, ciclo, desterramos a Valkyrius con él para poder seguir haciendo juego. Ok, Espejo Necros va a ocupar el mismo Shurit que está en el cementerio. Gastamos los recursos que teníamos al alcance para bajar al segundo Brionak desde la mano. Segundo Brionak desde la mano va a gatillar efecto. Vamos a bajar también lo que viene siendo a Lumina. Le regresamos los monstruos al extra deck y tenemos ataque. Le limpiamos un campo arpía poderoso y incluso sobrevivimos una disrupción. Tenemos este Gossiver en el cementerio, lo cual esto también es GG por parte nuestra. Ok, utiliza última voluntad arpía, la va a usar de descarte, bastante obvio para poder utilizar fiesta histérica. Fiesta histérica le permite usar este para evitar que haga combo después. Le vamos a destruir el monstruo más peligroso, que es canalizadora. Ok, canalizadora se va, tiene perfumista, tiramos más, mileamos más, baja entre ellas Ferris. Ferris se coloca en el campo en posición de defensa y tenemos ataque y combo. Ok, el oponente planta Slash, no hay pedo, va a utilizar Egotista elegante. Egotista le permite gatillar el efecto de Slash, nos regresa a Brionak a la mano, gracias, se te agradece compa. Y nos va a pegar con Slash al Lumina, pero vamos a evitar eso, o por lo menos no, vamos a gatillar de nuestra forma para no perder. Y tenemos Maestro de los Rituales una vez más. Ok, regresamos, robamos Espejo, podemos utilizar mismo del campo, vamos a bajar a Brionak. El oponente realmente se quiso guardar la disrupción para cualquier cosa que pudiera tener superior. No hay nada, no había nada que hacer en ese caso, tenía como llegar a Brionak de una u otra manera. Ok, Ferry se destruye, vamos a hacer eso. El campo GGG, win para los Necros. Fácil, sencillo y sin mucho pedo. この愚か者はあれあれあれあれこの無能が馬鹿だからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわ